おはよう。おはよう。Hola K-Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Hecho, el de Super Junior pidió una disculpa por su reciente relación y le pondré una pausa a sus actividades en YouTube. El anuncio se produjo luego de que se confirmara la relación de Hecho y Momo. Él dijo lo siguiente: por ahora Hitube se tomará un descanso, como siempre lo siento y lo agradezco. Volveré más tarde. Espero que el 2020 sea un gran año para todos. Sean saludables y adiós. Los internautas coreanos lo están apoyando diciendo: perdón, ¿por qué? No hiciste nada mal. Siempre ha sido el primero en sentirse culpable y disculparse cada vez que se lastima la pierna y no puede actuar en el escenario. Las citas están bien. Sé que te has ocupado de muchas celebridades y también piensas genuinamente en tus fans. No lo sientas demasiado. Vive tu vida más egoístamente. ¿Por qué hay que disculparse? Nuestros corazones dolerán si Opa se siente demasiado apenado. Hecho y Opa ya ha perdido sus amorosos Dongsens por comentarios negativos. Así que por favor no deje ningún tipo de comentario negativo en absoluto, especialmente cualquier rumor especulativo. No sientas demasiada lástima por tus fans. Estoy seguro de que ya te has dado cuenta de que la mayoría de tus fans te están felicitando, entre otros comentarios. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Tú qué comentarios le dirías a Hechul? Y Dyson de Big Bang queda limpio de sospechas sobre negocios ilegales en su edificio. La policía ha declarado no presentar cargos contra Dyson de Big Bang en su investigación sobre operaciones comerciales ilegales en su edificio. En julio del 2018, Channel A informó de sus empresas ilegales de entretenimiento para adultos que involucraban servicios de prostitución que estaban esperando en un edificio de propiedad de Dyson. Dyson negó tener conocimiento de actividades ilegales y anunció acciones legales contra las supuestas empresas. La policía de Gangnam en Seúl interrogó a Dyson el mes pasado como testigo y revisó los documentos y testimonios obtenidos a través de los resultados de la búsqueda e incautación. El 2 de enero concluyeron que Dyson estaba libre de sospechas y no sería acusado. Durante el interrogatorio, Dyson declaró que no sabía que estas actividades ilegales se llevaban a cabo en su edificio y la policía no pudo encontrar ninguna prueba para acusarlo. La policía también interrogó a otras personas implicadas sobre las sospechas de uso de drogas ilegales y solicitó un análisis de servicios nacionales forense y todos los resultados fueron negativos. El 3 de enero la policía enviará a la fiscalía a 56 personas relacionadas con 5 negocios ilegales de entretenimiento para adultos en el edificio acusado de violar la ley de sanidad de alimentos y la ley contra la prostitución. La policía recomendará la acusación sin detención a la fiscalía. La policía también solicita acciones administrativas de la oficina del distrito de Gangnam y la oficina de impuestos local sobre los negocios ilegales. Y BTS y ARMY cerraron el año del 2019 dominando las tendencias a nivel mundial, incrementando la actividad tras la presentación en D-Class New Year's. Estos fueron tweets en 24 horas. BTS for Rocky Neve con 1.5 millones y hashtag BTS and Times Square con 1.2 millones. Y el ilustrador Kildren publicó otra ilustración de Taehyun en su cuenta de Instagram como el 2020 Gift for ARMY, su regalo para ARMY 2020. Y Jimin estuvo bailando una canción en español. La canción es Bailando de Enrique Iglesias con gente de zona. A continuación te dejo un poco de este momento. La actriz Lucy Hale subió una foto a su cuenta de Instagram junto a BTS. J-Hope publicó unas fotos en Twitter y después de la presentación en Times Square, las búsquedas sobre BTS fueron una locura en Google e incrementaron notablemente en tan solo unos minutos. Y la legendaria actuación en los Melon Music Awards de Jungkook en una exposición especial para la UNESCO. Y Slow Rabbit, productor de Beat Hit, subió una foto a su Instagram. Como se esperaba BTS, me levanté temprano para ver esto. Y K-Media reportó que BTS actuó en Nueva York frente a más de 1 millón de fans. Solo cantantes tops, que son los más grandes de USA, estaban en este escenario. Son los segundos cantantes coreanos en actuar desde Psy en 2012. Ryan Seacrest dijo que la mitad de Times Square estaba lleno de ARMYs. Y BTS ha tomado el control de los charts de Billboard Estados Unidos por 9 meses, camino de flores desde el comienzo del 2020. K-Media reportó que Mods Persona se ha posicionado en el número 178 de Billboard 200, 31 semanas pico en el número 1, y Love Yourself Answer en el número 181, con 55 semanas pico en el número 1. Esta es una actualización de la cuenta de Instagram de la actriz Lucy Hale, donde dice que finalmente ha tenido la oportunidad de conocer a BTS. Y en 2019, el tour Love Yourself, Speak Yourself de BTS se ha convertido en el primer tour de un artista coreano en recaudar entre 100 y 200 millones de dólares. Y Mnet fue el único programa que transmitió un show en vivo en Times Square y obtuvo una audiencia de 63,6%, una gran diferencia con el resto de la audiencia de los demás canales coreanos. Y la actuación de BTS en el año nuevo de Times Square, visto por 1.5 billones de personas,
más, el show estaba encendido de los artistas que estaban creando una gran base de admiradores para ellos con su talento. El más grande de todos es BTS, y BTS se tomó una foto junto al cantante Post Malone. ¿Piensas que podamos ver una futura colaboración entre estos dos? ¿Te gustaría que fuera así? Y Dispatch cambió su foto de perfil en su cuenta de Instagram por una de las de Taehyun y Tani. Y el fotógrafo Ante Batsmin, a quien Taehyun admira y fue su inspiración para el icónico apodo Bante, lo felicitó por su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, B! ¡Este es para ti! Y Dispatch publicó una sesión de fotos especial de Taehyun y Yeontan como celebración de su cumpleaños. Y el periodista Lee McEwan felicitó a Taehyun. ¡Feliz cumpleaños a esta leyenda! Gracias por poner a todos los que tienes en tu trabajo. ¡Happy birthday, Taehyun! Y BTS comparte una fancam especial de su show en New Year's Rockin' Eve. Los 7 integrantes de BTS cerraron el 2019 e iniciaron el 2020 en la ciudad de Nueva York, lugar donde fueron invitados para formar parte de los artistas que formaron parte del lineup de New Year Rock Eve, y los idols se lucieron en sus presentaciones, haciendo de este nuevo año una gran experiencia. Boy With Love y Make It Right fueron interpretados por los chicos, poniendo a todos sus fans a bailar y a cantar desde el fondo de sus corazones, pasando el inicio de uno de sus mejores años. Sin embargo, fueron muy pocas las personas que los vieron en vivo, en comparación con todas las seguidoras que tienen alrededor del mundo. Una buena razón para que ellos, a través de su cuenta de YouTube, compartieron algunos videos que fueron grabados por sus fanáticos, con la única intención de que el resto de las demás chicas, quienes se encuentran en otros países, pudieran ver su show. Así que si te perdiste la transmisión en vivo y quieres ver cómo Bangtan actuó sobre el escenario en Times Square de Nueva York, no puedes dejar de ver esta grabación y bailar al ritmo de tu grupo favorito. Y Taehyun le pide a sus fans que muestren sus talentos musicales. Después de este agradable momento capturado en una grabación, Tae subió un video a través de Weverse, en el cual el idol le ha pedido a sus fans subir grabaciones en el que demuestren cuáles son sus habilidades musicales. Sus seguidoras no dudaron ni un momento en hacerlo y comenzaron a compartir el talento de ellas, también con un hashtag en coreano. Aunque no todas saben tocar algún instrumento, han demostrado que poseen otras capacidades. El hashtag ha logrado ser tendencia, una muestra de todo el cariño que le tiene ARMY a cada uno de los chicos de Bangtan, los cuales no dudan en aceptar cada uno de los retos que ellos ponen, demostrando que ellas también tienen increíbles talentos. ¿Y Jimin tendrá una colaboración con Enrique Iglesias? BTS es uno de los grupos más importantes del mundo. Los chicos originarios de Corea del Sur han sabido conquistar el mundo entero y conseguir cientos de fans, no solo en Asia, sino también en Latinoamérica, donde las ARMY se han ganado el respeto y admiración de los idols. Tan es así que hace unas semanas pudimos ver a los integrantes del grupo BTS haciendo un guiño para todos sus seguidores de habla hispana. Y es que los cantantes demostraron que mastican muy bien el español, cantando el villancico Feliz Navidad en la gala del SBS Gallo de Jeon, video que se convirtió en tendencia número uno por varios días. BTS lo ha vuelto a hacer, y Jimin, uno de los integrantes más populares del grupo, nos obsequió un momento para iniciar el año con el pie derecho. Jimin fue grabado por una fan cuando estaba en el backstage previo a iniciar su participación en el concierto de Año Nuevo en Nueva York, donde el intérprete estaba cantando y bailando, pero no cualquier canción, estaba bailando una canción de Enrique Iglesias. Como es bien sabido, Enrique Iglesias es uno de los exponentes más reconocidos del pop español por canciones como Tu Héroe o Bailando, y fue precisamente esta última canción que Jimin estaba disfrutando antes de hacer su participación. El video comenzó a hacerse viral casi de inmediato, pues las chicas y los chicos de ARMY no pudieron dejar de estar agradecidos con los gestos que está haciendo el integrante de BTS a sus fans de habla hispana. Sin embargo, a pesar de que BTS es una de las bandas más queridas en Latinoamérica, las ARMY aún desean con todo el alma que BTS llegue pronto a una gira por Latinoamérica. ¿Te gustaría que fuera así? Dale like si te gustaría a BTS en una gira por Latinoamérica. ¿Y qué país te gustaría que visitara? Y vi de BTS enamora a ARMY tocando el violín. BTS ha iniciado el año de una manera impresionante en el 2020, pues apenas hace unas horas causaron furor en todo el mundo con su aparición en la celebración de Año Nuevo que tuvo lugar en Times Square. No han pasado ni 24 horas y nuevamente los Bangtan Boys vuelven a causar la locura entre ARMY, ya que nuevamente enamoran a muchas fanáticas al presumir los talentos de uno de los miembros. Hablamos por supuesto de Taehyun, también conocido como V, con su increíble habilidad para tocar un instrumento, el cual es considerado como uno de los más difíciles de dominar. Taehyun conquista a ARMY con sus melodías en el violín. Hace unas horas V fue expuesto como el prodigio del violín que es, pues a través de la página oficial de Twitter de BTS, ARMY enloqueció con un tierno e increíble video
donde se puede ver a Taehyung tocando una bella melodía. Ya era de conocimiento público que Vi tocaba este instrumento, pero solo muy pocas veces que se le ha visto tocándolo, por lo que el breve pero impresionante video se hizo viral en la plataforma en cuestión de minutos. Además de deslumbrar a ARMY con su gran habilidad, también se han llenado de nostalgia con los temas que interpretó, los cuales forman parte de algunas de las películas más populares de los últimos años. Vi se puso a buscar a Nemo. Una de las primeras canciones que Taehyung tocó fue parte de la banda sonora de Buscando a Nemo, para posteriormente tocar la clásica melodía infantil Estrellita, ¿dónde estás?, causando un gran impacto en ARMY. Por supuesto, esta interpretación repentina le consiguió otro apodo a Vi, pues ahora se le conoce en redes sociales como el violinista del tejado, pues su aparición en el balcón fue muy similar a la de un personaje musical con el mismo nombre. Y Faker explica por qué rechazó un cheque en blanco de América del Norte para quedarse en Corea. En el episodio reciente de Radio Star de NBC, Faker explicó por qué rechazó ofertas tentadoras de otras partes para quedarse en Corea. En medio de una conversación relacionada, Kingo Ra trajo el tema de las ofertas tentadoras que Faker recibió de China y de América del Norte. Escuché que China le ofreció un salario de 10 mil millones de wons, 8.6 millones de dólares, y Norteamérica le ofreció un cheque en blanco. En respuesta, Faker confirmó vagamente que esos rumores posiblemente serían ciertos. Nunca he visto los comentarios con mis propios ojos, pero creo que eso probablemente sucedió. Luego explicó por qué no firma contratos con equipos fuera de Corea. Existe el aspecto de sentirse incómodo viviendo en el extranjero, y más allá del dinero, siento que estoy mejor preparado para vivir en Corea. Faker también compartió que sus fanáticos son parte de la razón por la que quiere permanecer en Corea. Aquí hay muchos buenos jugadores y es divertido jugar en Corea, donde es muy competitivo. Como estableciendo una reputación como representante de Corea, quiero enorgullecer a mis muchos fanáticos. Pero Ichul, que es un gran admirador de Faker, agregó por qué quedarse en Corea también podría ser beneficioso para él. Además de los ingresos de Faker, por las coincidencias, sus ganancias de anuncios y cosas por el estilo probablemente sean mayores. Nota: Faker es un jugador profesional de League of Legends, un juego de computadora, y es conocido como el Messi de League of Legends. Para muchos es el mejor jugador del mundo, y es bastante famoso, y tiene increíbles habilidades. Y esta fue la interacción de Ichul y Momo, que comenzó todo. Ahora que Ichul y Momo están saliendo oficialmente, los fanáticos han comenzado a recordar una de sus primeras interacciones públicas juntos. En el episodio del quinto aniversario de Weekly Idol, celebrado hace más de 3 años, los dos tuvieron su interacción icónica de Nico Nico Ni, durante un segmento donde los invitados fueron desafiados a aumentar la velocidad de los latidos del corazón de Ichul. Momo imitó a Nico Nico Ni, que es una frase popular del anime Love Live, proyecto de idol escolar. Ichul estaba visiblemente mareado por las acciones de Momo, especialmente cuando ella sostenía sus manos. La parte asesina para él, sin embargo, fue cuando ella lo saludó lindamente buenos días en japonés. Al final de su interacción, Momo estableció el récord más alto, haciendo que el BPM de Ichul alcanzara 136. A continuación te dejo un poco del video. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 20.000 suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. Y recuerden que mañana estaremos en directo, recibiendo todas sus donaciones y revelando cómo está quedando el premio para BTS. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añón!